María Patricia Marín, para no equivocarme. Durante 15 años entró por esa puerta como asistente de la dirección del Teatro Metropolitano. Hace un añito entra por esa misma puerta, pero como directora. ¿Por qué la tenemos aquí? Para que les cuente a ustedes la razón por la cual le ha dedicado 16 años de su vida a la internacionalización de la cultura de Medellín a través del Teatro Metropolitano. Bienvenida, María Cecilia. Qué bonito tenerte aquí, porque la verdad es que queremos que le cuentes a través de programas que ustedes están haciendo y que tienen estructura cultural. Pero, ¿qué más puede hacer? Bueno, pues es un gusto estar aquí esta mañana y yo creo que no son solamente 16 años los que llevamos aportando un granito de arena a la internacionalización de Medellín. Creo que hay que retomar la historia del teatro desde la Asociación Medellín Cultural, que es una entidad fundada desde hace 39 años y que aún sin tener este edificio y sin haber concretado su mayor logro, que fue la construcción del Teatro Metropolitano, pues ya se dedicaba de alguna manera como a forjar un desarrollo integral de la ciudad desde hace 40 años. Pero yo diría que la columna vertebral de la programación del teatro en este momento es la temporada internacional de música clásica Medellín Cultural. Hace muchos años nosotros teníamos que presentar la ciudad, escribir, suplicar, contar que era un sitio sano, que podían venir. Y finalmente, en este momento, gracias al proceso tan satisfactorio y a la seriedad, hemos encontrado que nos llaman, que nos escriben, que quieren venir a la temporada artistas clase A. Estamos hablando de los artistas que recorren los grandes escenarios del mundo y las ciudades más importantes. ¿Sueñas con algún programa paralelo a la columna vertebral? ¿Sueñas con algún programa? Sueño y es obligatorio. Creo que el programa de internacionalización no puede estar separado de un programa fuerte y sólido de formación de públicos. O sea, donde nosotros seamos incluyentes, donde esté todo el tiempo, porque si no, no tiene sentido el quehacer artístico. Entonces, el sueño más grande es tener unos grandes programas internacionales y tener un gran público que lo esté recibiendo y que lo esté también fortaleciendo y ayudando a crecer, que lo esté respaldando. ¿Qué porcentaje de ocupación tienen ustedes actualmente, María? Pues sin alardear, nuestro porcentaje de ocupación es casi del 100%. ¿Sí? O sea, nosotros en el año no tenemos más de 30 días disponibles y esos días que tenemos disponibles se destinan obviamente al mantenimiento de la sala y a tenerlo en las condiciones en las que ustedes siempre lo ven, que es un teatro limpio, impecable, con su tapete, con sus sillas, con sus equipos tecnológicos. Realmente somos muy afortunados porque es un teatro que tiene una demanda muy alta y de ahí parte un recurso muy importante para la subsistencia del teatro. Cuando usted le pregunta a un hotelero cuál es su porcentaje de ocupación y le dice 90%, es totalmente exitoso. Le pregunta a una línea aérea cuántas sillas ocupa usted en promedio, el 85% es exitosa. Y si le pregunta a una directora de un teatro cuál es el promedio de ocupación y habla de casi el 100%, tenemos que aceptar que el Teatro Metropolitano de Medellín está prestándole un eficaz servicio al desarrollo internacional de la ciudad, pero que tiene ambiciones mucho más grandes que ojalá se le cumplan. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Jaime. Porque la verdad es que hace parte importantísima de ese gran programa de innovación que tiene en este momento la ciudad por delante y que ustedes van a hacer un papel importante en el desarrollo de la misma. A ustedes, muchas gracias.